Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales al mapa de Dome, ya sabéis, Modern Warfare 3, P90 en mano con silenciador. Vaya tiraco que me acaba de pegar el pavo, pero vaya tiraco de los buenos chaval, de los buenos, hostia puto, vaya hitmark que me acaba de hacer el chaval, holy. Me acabo de quedar un poco como croquetilla, ¿sabes? Vale, voy con la P90 chavales, ya sabéis, cargador bastante extenso. Un cargador que mola un montón, mola cantidad, y te puedes hacer doble baja, te puedes hacer triple. Y ese hombre no sé cómo coño se ha dado la vuelta y sabe que estaba yo ahí, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, cosa de la vida. Tira la piña por ahí, tengo un predito ya, pero no quiero tirarlo todavía. Ahí tiene, creo que hay por ahí uno, pero no lo veo. Bastante juego muy cerdo, por lo que estoy viendo. Voy a tirar el predator, venga, vamos a tirarlo ya. A ver cuántas bajas me puedo hacer, ¿sabes? Me quiero hacer por lo menos unas 50 bajitas, estaría más. Lo que pasa es que esta gente no vea cómo están cerrando por allí, ¿no? Por lo que veo. Aquí no hay nadie, ahí había uno, han pasado dos, no me importa. Si pasan dos así, no me... En serio, por la espalda, tío, están todos en el búnker. Ok, están todos en el búnker, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Me gusta, venga. No pasa nada, chavales. No pasa nada. What the fuck? A ver, quiero ver la repetición de ese. Ese hombre me está viendo. Ese hombre sabe dónde estoy en cada momento, tío. Venga, no pasa nada. Jugamos contra un hacker. A ver qué tal se nos va contra el hacker. Espero que no me campeen, tú. Porque si me campeen, la verdad que feo, ¿eh? Feo. Yo no creo que me campeen para nada. Pero, vale, mira, el pavo sabe en qué momento estoy, ¿vale? Ese tío sabe en dónde estoy cada momento, chavales. Así que nos va a ser muy complicado jugar con el hacker. Básicamente porque sabe en cada momento dónde estoy, tío. Y eso es una putada, la verdad. Vale. Vale, por aquí. Otro más por aquí. Coño, me ha asustado, idiota. Ese hombre, no sé cómo coño, me ha asustado, ¿sabes? Pero me ha asustado. Opa, ¿en serio? ¿Ese hombre? Que había otro, creo, Pues que había otro, creo, y no sé dónde coño está, pero bueno, voy a tirar el predito. Tiro el predito. Me ha matado, tío. Me ha matado. ¿Cómo coño sabía que estaba yo ahí, tío? ¿Quién coño me ha matado? No sé quién coño me ha matado. Buah, chaval, ¿en serio, tío? ¡Qué gente más cerda, por favor! ¿Pero por qué me tocan la gente más cerda del mundo jugando? Es que no entiendo. No entiendo. A ver, ya se ha puesto arma, chavales, ya se ha quitado el... El sniper ya se la ha quitado. Ojito, ¿eh? Ojito cuando te quitas el sniper este hombre. Esto no tiene ni puta idea de dónde sabe, dónde se está jugando. Estamos perdiendo B, ¿no? Efectivamente, estamos perdiendo B. ¿Qué gente? ¿Dónde está la gente? Y la gente, vaya, hay un radar portátil que lo estoy escuchando. Hay un radar portátil que lo escucho. Vale. Vale, muerto. Fuera de aquí. Fuera. Muy bien. Tiro el Predator. Vamos, hay que jugar un poquito más táctico, chicos. Ya sabéis, ¿por qué? Porque el hacker sabe dónde estoy, ¿sabes? El hacker sabe dónde estoy y me puede matar en cualquier momento. Vale, voy de aquí. Uf, chaval. Vale, ese cae el helicóptero. A ver si podemos hacerle algo de daño. Ya sabéis, dale un poquito de por culo, ¿sabes? Que es lo interesante, chavales. Dale un poquito de por culo al hacker. Ya que es un coñazo de tío, pues le damos el por culo a nosotros a ellos. Ese... ¡Ay, qué lástima! Me iba a agachar y todo, pero no ha sido posible. Vale, van a venir por B, creo, ¿eh? Van a venir todos a por B. Acaban de tirar una piña. Vale, no viene nadie. Ahí viene uno. Acaba de dar con... qué buena esa doble, por favor, con el G36, tío. Muy buena, sí, señor. Vale, están las piedras, están las rocas, ¿eh? Ojito. Cuidado, última batalla. A tope, crack. Mastodonte fiera. ¡Buah! ¿Qué dices, tío? Si lo he dejado tocado. Lo he dejado muy tocado, pero bueno, no pasa nada. Venga. Cuidado que es un enemigo, ¿eh? Buah, chaval, ¿en serio sigues ahí, tío? En serio sigues ahí, chaval. 23, bueno, no pasa nada. Lo importante es ganarle a Hacke, tío. Lo importante es ganarle a Hacke la partida y matar más. Aunque va a ser muy complicado, porque mira lo que hace, nota. Se gira y mira. Alejo, ya apunta. ¿Lo ves? Es la complicación, ¿vale? Que tenemos
contra el hacker, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Te están disparando algo, compañero? Ah, vale, pensaba que te estaban disparando también a ti. Digo, ¿qué está pasando aquí? Vale, la P90, chicos, es un arma la cual es complicada de utilizar, básicamente porque tiene un retroceso muy grande, ¿vale? Tiene un retroceso bestial, el cual es complicadillo de jugar con ella, ¿vale? Pero si la utilizas bien, puedes hacer un retroceso bastante fuerte, ¿vale? Como estoy diciendo yo ahora, tienes que estar siempre usándola en cortas distancias. Bah, no, he fallado el predito, tío. Están todo el rato metidos ahí, los putos, Tírale una piña. Este hombre que está haciendo con su vida. Hay un radar portátil por aquí. Pensaba que había uno por aquí. Ni nadie aquí. Me extraña un montón que no haya nadie. Pero bueno, cuidado. Que hay otro por ahí. Vale, buena. Vale, por ahí hay otro. Lo he visto. Mato a ese. Y creo que está el vivo todavía. Sí, está vivo. Estaba vivito y coleando. Vivito y coleando, chavales. ¡Guau! ¿Qué dices, tío? No me lo esperaba tan cerca. No me esperaba al hombre tan cerca, tío. Qué lástima. Vale. Ese hombre no me ha visto, ¿no? Buah, ¿en serio, tío? ¿Cuántas balas necesitas para morirte, cabrón? Vale, se ha ido, Se ha movido. A ver. ¿Quién está por aquí? El puto. Madre mía, tío. Qué cerdo eres, chaval. Qué puto campero eres, macho. Eres un puto camperillo. Ni nadie. Está arriba, creo. Efectivamente. Estaba arriba el nota, tío. ¿Qué coño hacía por ahí? ¿Alguien me lo explica? Hay que coger la bandera, tú. Cuidado. Cuidado. Hay gente por ahí, en A. Hay gente en A. Va a venir uno por aquí. Vale, cuidado con la torretilla. Estoy tocado de vida. No quiero salir porque me van a reventar. Es que me revientan, tú. Si salgo, me revientan, chaval. Vale, hay que tener mucho cuidado al salir, chavales. Vale, bien. Voy a tirar el Predator. Voy a tirarlo ya antes que sea más tarde. Lo tiro y puedo matar a alguien, ¿sabes? No puede ser, en serio me lo han quitado. En serio me lo han quitado, tío. Qué lástima. ¡No! ¿Cómo puedo fallar tantas balas, tío? Eso no está perdonado, tío. Por aquí. Vale. Uno por aquí. Voy a tirar la aturdidora. Otro por aquí, perfecto. No paran de coger paquetes, los putos. Vale, no me gusta ni un pelo que cojan siempre todo el rato paquetes. He tirado mi Predator, otro Predator más. Vale, balancea gente. Los puedo matar, vale, triple. Qué guay, tío, perfecto, está ocupado el espacio aéreo, tío, saturado, ¿no? Como siempre. Maldita sea, qué mala suerte, coño. Vale, gente. Este no lo ha visto. El H6 sí lo puedo tirar, creo, sí. El H6 no ocupa tanto espacio. El H6 no ocupa tanto espacio, así que se le puede hacer bastante fácil. No están jugando. Madre mía, qué buena. No. Uf, chaval, lo que me acabo de librar. ¿Y ese? Coño, ¿y ese hombre? Ah, vale. Pensaba que era enemigo. Hostia, ¿y este hombre? Vale, van a aparecer por el búnker, creo, Efectivamente. Vale, voy a tirar el Predator, me da igual el helicóptero, perdón. Aquí. Perfecto, tengo otro helicóptero. Lo he pasado por encima, no me importa. Vale, pero bueno, queda igual. ¡Hostia, chaval! ¡Qué campero, tío! ¡Qué campero, chaval! ¡Qué puto campero, tío! ¡Qué puto campero! ¡Hostia puta, tú! Brutal, brutalísimo, tío, ese camperillo. Ahora mismo no tengo ni idea dónde está el campo, ¿sabes? Vale, lo he matado. Muy bien. Te pueden aparecer por ahí perfectamente. O pueden aparecer por C, ¿sabes?
No, por cien no, porque estos son mis compañeros. Perfecto, chicos, 5-23-17. El hacker, se ha ido. Le hemos ganado al hacker, chicos. Vaya puta paliza. No me importa que me hayan matado 17 veces, pero al hacker le hemos dado bastante fuerte, chicos. Lo habéis visto, he puesto las cámaras de muerte, sabía dónde estamos en cada momento y aún así le hemos reventado. Chicos, dale un pedazo de like por mí y por el puto hacker, que creo que se lo merece. Muerte a los hackers, chicos, y espero que os haya gustado. Que votéis el vídeo, comentadme qué os ha parecido y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Adiós, chicos.